Carnalillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao Celta y les doy la bienvenida al siguiente episodio de la serie de GTA San Andrés, carnales. Todo excitado el vato. Oh, estoy gordito, mira. Mira, estoy gordito. Uy, adiós, ¿cómo estás? Esa torta y un refresco. ¿Qué pedo? ¿Quién me marca? Mira ese pinche carro, güey, está volando, ¿qué pedo? Y van a atropellar a ese vato, güey. Si no se quita de ahí, lo van a atropellar. Ay, creo que sí se alcanzó a quitar, espero. Bueno, carnales, un carnal ahí me comentó, que para poder cobrar la renta, para que sea mi propiedad, la Z, la tienda que compramos ahí, que es del friki tenemos que precisamente terminar las misiones de ahí. Ah, mira, ¿qué pedo? Tenemos precisamente que terminar esas misiones. Entonces, pues vamos a darle de una vez, ¿no? Vamos a darle de una vez a esas misioncillas de la Z. ¿Cómo se llama el vato, por cierto? O sea, ya chingo de misiones con ese güey y no sé cómo se llama. Solo sé que es un maldito friki, güey. Maldito friki, güey. ¡Oh, la mierda! Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, vato. Fíjense, como nada más me bajó y ahí está la misión. ¡Huevo! ¡Huevo! Y es que ando un poco excitado, güey. Es de noche y ya llegué. ¿Y ahora de qué estás hablando? Me ha llegado la hora del juicio. Debo preguntarme si soy una oveja o un carnero. Carl, ¿quieres ser mi segundo? Aquí tienes unas cartas. Te lo he dejado todo en caso de que no lo consiga, por favor. ¿Pendejo? Hola, hello, es mío, güey. Es mi propiedad, si no te habías dado cuenta. Típico que se va a enfrentar el Barkley. Oh, o sea que por fin la va a hacer de pedo este vato. Verga, güey. O sea, y en todos lados el logotipo de los de Rockstar. Obviamente, su juego, vea, no estás pendejo, pero ve, no mames. Zero, oh, es cero. ¿Así se llama la tienda o el güey? Contempla la tierra de nadie. Ay, no mames. Neta. O sea, sí, güey. Ay, güey. O sea, son pinches juguetes, güey. Así de sencillo, son juguetes, güey. Ok, a ver. Así me muevo, obviamente, ¿verdad? Por lógica. Si le aprieto A, se levanta. Y mira, apenas me lo están diciendo. Si aprieto B, obviamente, tiene que bajar. Esto rueda. O sea, realmente le estoy apretando a todos los botones, como buen gamer. Ok, a ver, ¿cómo quito eso, güey? ¿Cómo quito eso, motherfucker? Díganme cómo quito eso. Ok, hay que apretarle a todo. Nunca falla. ¿A este? Oh, mira, es a este. Ok, puedes pasar, motherfucker. Puedes pasar. Qué venganza, ¿eh? Oye, qué bonita venganza, amigo. Tú sí sabes cómo desquitar tu coraje, güey. Mira, aquí hay otro de esos. A ver, ¿qué más hay? ¿Por qué me aparecen más puntitos rojos, güey? Mira, apenas me están diciendo, no mames, güey. O sea, que no ven que tengo tiempo, güey. O sea, traigo tiempo cortado, güey. No puedo estar aquí esperándome esas pendejadas. Mira, ya hay un pinche hoyo y este vato no va a poder pasar seguramente. A ver, quiero ver qué me va a decir. Que me ponga o que lo levante, yo creo. Coge una plancha. Ok, vamos por una plancha. ¡Ay! Oh, mira, así puedo voltear para atrás, ¿ya vieron? Así mero. Oh, qué loco, güey. O sea, no mames, neta, choqué con el techo. Típico que chocas con el techo inexistente, con esa especie de barrera. Con esa barrera del tiempo. Suéltala en el río, ok. Vamos a hacer un puente para este pendejo y sus friqueadas. Por cierto, carnales, déjenme les cuento que ya tengo WoW, World of Warcraft. No sé si lo han escuchado. Es un juego online. Es como tipo Final Fantasy, güey, algo así, pero más chido, güey, mundo abierto. De hecho, ya había hablado yo con unos carnales en Skype que si querían unirse a un bando, porque ahí están así como de bandos también.
Pues se me hizo bueno, se me hizo chingón, o sea, con el otro canal que a ver cuando pinches entra al canal, el Huicho, ese güey y yo estamos ahorita con un, se puede decir un crew, estamos jugando WoW, apenas acabamos de iniciar, o sea, ese güey ya lleva más jugando, estamos nosotros haciendo los, bueno, yo estoy haciendo con él el monito, mi personaje, ah, qué pedo, típica explosión, mi cabrón, a la verga, güey. Güey, me... Ay, no mames, neta. Verga. Ah, ok. Tengo dos. Pues ya cambia la cosa. Bueno, ya uno sabe que no debe lanzar estas mamadas tan cerca, ¿verdad? Pero sí, o sea, por si les interesa y quieren... Simplemente pongan WoW. W-O-W. Exactamente el juego no sé cómo descargarse porque él me lo pasó. Lo que sí les digo es que pesa 20 gigas, güey. Entonces... Verga. Va a estar complicado, güey, que lo bajen. Sí, un día completito, güey. O sea, 24. Mira, ahí falta una plancha, güey. Y ahí hay más. Pero hay otro tanque, güey. No sé si... Mira, ya hay otro tanque. No sé si sea buena idea. Bueno, yo creo que quito esto y lo dejo sin que pase el puente, güey. Para que me dé tiempo de ir por una bomba. Y... Sí, ese también. Este es mamando. Que me dé tiempo de ir por una bomba y explotar al tanque, ¿no? Sí, carnales, por si les interesa, o sea, va a estar muy cañón porque les digo, pesa 20 gigas, es para PC nada más. Sí, un día completo de descarga seguramente, pero está muy chido el desmadre, güey, está muy chido el desmadre, podríamos hacer llamadas de Skype. O les digo, ah, qué mamadas, güey. No puedo salir de aquí, ayúdenme. ¿Qué? Ok, ya. No, también, miren, algo que yo les ofrezco jugar... por Android sería Counter Strike, sería Monopoly, ya sea Monopoly Millonario, el Monopoly, el otro, el clásico. ¿Qué otra cosa? No sé si hay algún otro juego, Pixel Gun, quizás. Ustedes díganme, es que es cosa, carnales, de que me agreguen al Skype. Y mira, todo esto, que me agreguen al Skype. Y en cuanto me han conectado, me marquen, güey. Márquenme, porque a mí también se me va el pedo. Márquenme, díganme, hey, güey, jugamos algo, qué pedo, ya lo que se puede armar ahí. El Monopoly también de PC también está, ahí lo tengo en el canal para que lo puedas descargar. Y el Counter Strike también. Entonces, pues sería cuestión de ponernos de acuerdo, carnal. Like, hay muchas cosas que poder jugar online con ustedes para convivir más, pero pues es cosa de que estemos... ¡Ah, qué mamadas, güey! O sea, típico que vienes por una plancha y agarras la bomba, güey. Pero es que se me va el pedo, no puedo estar en todo, güey. ¿Qué les estaba diciendo? Verga, güey. Sí, hasta el punto es ese, ¿no? Poder convivir con ustedes más. O sea, tener una convivencia, güey. Un acercamiento, güey. A veces escuché bien pinche sexual. Bueno, tener una comunión más cercana, güey. Así bien bonis. Mira, también. Ahí voy. Ah, que la mierda, güey. Está bien cabrón de controlar esto. De todo pinche ebrio, vato. Sí, güey, sí, ahí voy. A la mierda, ok. Ahí está. Carnales, tengo un chinguísimo de hambre, güey. No van a creer qué hora es. Son las 2:43 de la mañana, güey. Les juro que tengo un hambre así como para... No sé, güey, echarme unos tacos o algo. Ok, vamos a quitar esto. Oh, mamadas. Ya voy, no me estés pinches gritando, pendejo. Sí, por favor. Te estoy haciendo el paro con tus pendejadas aquí. Entonces sí, carnal, ya saben. Así está la onda con el WoW. Está muy chida la onda. Si ustedes no saben ni qué pedo, simplemente búsquenlo en YouTube así. WoW, W-O-W. Ya si quieren ver un gameplay o si quieren descargarlo. Pues ahí está. Se los recomiendo totalmente. El único pedo que yo le hallo es ese. Que pesa mucho. Aunque fíjense qué curioso, o sea, pesa demasiado. Órale, a la verga, te ganamos, pendejo. Güey, estoy en llamas. O sea, pinche acá en epilepsia. ¡Auxilio! Ok. Se quedó lichado ahí el helicóptero. Sí, fíjense, pesa muchísimo. Pero no te da lag. Sí, obviamente tienes que poner los gráficos al mínimo. Pero realmente no te pide muchos recursos, güey. O sea, porque te va súper fluido. Hay juegos, por ejemplo, Minecraft, güey, que ese sí, por más que tú le bajes los gráficos, no se te va a ver fluido, güey.
Pero sí, en el WoW sí. Y también yo los invito a que jueguen LOL, que es League of Legends. Casi el mismo pedo, pero más chido, ¿no? Pero eso ya lo vemos por Skype. Ahí está el Skype aquí abajo en la descripción. Para los que no sepan, vamos a caerles por el chaleco antibalas, porque ahorita voy a echarme ese vato. Me voy a aventar la misión del Pussy. Hay que aventarnos ya una misión de ese güey. Ya hace falta. Ya hace falta. Es necesario, güey. Ya lo tenemos muy olvidado a nuestro cieguito. A nuestro cieguito. A nuestro topito, güey. A nuestro topito, agarras, ¿no? Ok, no. Quítate. Quítate, por favor. Ok, vamos el directo con el Hussey. Aquí escuchando a Winter Breeze. A Winter Breeze, por si ustedes no saben, carnales, las rolitas que están escuchando es de mi banda A Winter Breeze. Inclusive tengo una lista de reproducción con ese nombre. Y pues los invito a que la escuchen. Ya no tocamos tanto, ya ni casi, ya de hecho últimamente no hemos tocado. Tuvimos grandes épocas, obviamente. Pero todo pasa por alguna razón. No sabemos por qué, quizás volvamos a los escenarios en algún momento, si ustedes lo permiten. Quizás este canal también me ayude a... O sea, si ustedes quieren. Si alguno, o sea, no hay que fumárnosla, ¿no? Un ratito. Que sea, que me pidan ir a algún lugar, a algún evento. Que sí podría llevar a mi banda, ¿eh? No sería tan mala idea. Bueno, yo pienso. CJ, me pilla saliendo, motherfucker. Este es el definitivo. El que asegurará mi lugar en el town, sabe qué madres. Las cosas se han emerado. Disculpa. Sí. Hola. Lyra Leon. No sé ustedes, pero como que Lyra Leon me suena a joto. Okay. ¿Qué pedo? ¿Qué soy bueno? ¿Qué soy bueno, papi? ¿O qué? Okay. Deberíamos ir, ok, vamos, no hay pedo, no tengo nada que hacer. ¿Tú tienes algo que hacer? Gracias, amigo. Te ayuda. Ah, no, tu ayuda y tu amistad son valiosas. Gracias, tío. ¿Dónde están los otros? Van a coger el helicóptero. Y harán un par de mamadas. Anda que te coge. Ok. Oh, voy a agarrar un helicóptero, voy a huevo. Eso es muy bueno, ¿eh? Hace mucho que no siento que es manejar un helicóptero en GTA. Entonces vamos a darle de una vez. Y ármate. ¿Ármate? ¿No lo voy a manejar? ¡Oh! Muchísimo mejor. Muchísimo mejor, carnales. Traigo el arma, güey. Parece perfecta. ¿Ok? ¿No puede explotar ese carro? Ok, sí, yo también lo veo. Será mejor que prepares el arma. Está preparada, güey. Está más que lista. Ok, vean qué chingamos a estos vatos, supongo. Ok, no le puedo dar a nadie. Que está bien cabrón, güey. Ok, le di a ese. A ese no le di. A ese no le di. A ese tampoco. Ok, ya le di. Oh, no mames, le di a los tres, güey. Ok. Ay, cabrón, ese vato trae pinche lanzacuetes. Este, güey, sí le tengo que matar. Güey, ya le di mucho. Güey, le acabo de dar. ¿Qué pedo, güey? Se supone que sí le di, ¿no? ¿O qué hace? Verga, perdí. Ah, no perdí. No me he perdido, güey. Nada, hasta el buque de carga. Ok, oh, verga, güey. Neta. O sea, ay, güey. Se me acaban de quitar todas las armas, güey. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu punto? O sea, para empezar, ¿dónde las traías, cabrón? ¿Y por qué las perdiste y nada, te quedaste con el cuchillo? O sea, en vez de salvar tu pinche fusible. Fusible, dije. Típico fusible. Tu subfusible. Mira, de aquí voy a echar este pendejillo. Voy a aprovechar la escopeta que suelto este güey. Ok. No lo maté, ¿verdad? Pero chance desde acá lo alcanzo. Oh, en el aire, sí. Oh, ¿qué pedo con eso? Sí, vieron que, güey, se quedó ahí parado el vato. Es que como que se quedó así. ¡Ah, oh, qué pedo! Me mataron en el aire. Oh. O sea, no le caía el 20 al vato, ¿no? Ok. ¿Qué fue eso? O sea, se escuchó como que tiraron a alguien, ¿no? ¡Ah, la verga!
Ok, presiento que esto va a estar complicado y hay otros dos vatos. Esta pistolilla. Oh, mira, como que creo que todos sueltan esta pistola, ¿eh? Estoy bien gordo, güey. No corro nada. 19. Como que esta es casi como el subfusil que me compro, ¿no? El fusible. Típico de la luz, ¿no? El fusible, qué pedo. ¿Por qué dije eso, güey? Ok, mira, desde aquí me alcanzo a echar al vato. A ti también, en teoría. Bye bye. Ok, como cayeron juntos, nada más me dejaron un arma. Típico. A menos que estén pegadas, lo que dudo totalmente. No, ¿verdad? Como que no. Bueno. Bueno. Tuk, 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 tuk. Misión imposible, güey. ¿De qué le alcanzo a dar? Adiós. Tun, 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 tun. ¿Qué pedo con el pinche beatbox? Oh, mira, aquí hay uno. Army. Voy a esperar a que llegue. Voy a esperar a que llegue. Adiós. Tú también, amigo. Tú también, ven. Adiós. Ok, dos menos. Y ahí hay otro pendejillo. ¿Por qué no se le bajó vida? Se le había bajado vida. Ya hay un corazón, pero... pues todavía estoy casi completo. Voy a regresar. Si es que me llegan a bajar más vida. ¡Eh! No mames, esa me la enseñó el Smook. Me la enseñó el Smooky. El humo, ¿no? El humo. Uno que es bilingüe, entiende los chistes, Smooky. A ver. Pendejo. O sea, no sé ustedes, pero hace rato yo no vi a esos dos güeyes. O sea, de la nada aparecieron ahí, güey. Super, está perfecto, güey. Perfecto, me parece eso, perfecto, güey. Ok, ya yendo un batillo, todo joto, escondido detrás de esa caja. ¡No le saques! Ok, vamos aquí abajo. ¡Oh, aquí hay otro pendejo! ¿Qué pedo? Ese vato tan más puñal, güey. Vamos por esta arma. Güey, ya tengo bastante munición, ¿eh? Creo que sí alcanzo. Oh, pero esta no la podía comprar, ¿verdad? No me aparecía la opción. No revisé, güey, sinceramente. Ok, ¿para allá arriba qué hay? Aquí dice que para abajo, güey. Y yo voy para abajo. Ok. Ok, ahí tienen a los prisioneros, ¿verdad? Ya falta poco. O sea, típicos calvos, todos iguales, ¿no? Seguramente son hermanos, güey. Seguramente, ¿verdad? Sí, seguramente. Elimina al guardia de los refugiados, ok. ¿Y cómo lo elimino? ¿Cómo sé quién es, más bien? Ok, dos menos, carnales. Dos menos. Que presiento que aquí va a estar bien cabrón. Bueno, quizás no cabrón, pero sí ha de haber muchos güeyes. Yo todo obeso, güey. Me siento inmóvil, güey. Ahí hay uno. Adiós. Ay, güey, salieron otros dos. Típicos perros. Ya se llama un fantasma por aquí, güey. Son las... no alcanzo a ver. Son las casi 3 de la mañana. Chance si se me va a aparecer la llorona o algo. No, cállate, güey. Que si se me aparece algo, me zurro, güey. Y pues me mato, pues ya qué. Oh, se desapareció la pistola. Y nomás todo beso, güey. Todo beso. Oh, mira. Ok, ¿por qué ese güey no me disparó y no me... no se le bajó la vida? ¿Por qué? Ok, vamos a intentarlo una vez más, motherfucker. Estoy quedando sin voz, motherfucker. Bueno, no, pero... necesito agua. Dispara al candado del contenedor de los refugiados. Ok, ¿cuál es el candado? ¿Cuál es más bien el tanque de los refugiados? Ok, vamos a ver si no hay nadie más. No vaya a ser que de la nada salga. Ok, no hay nadie. Ok, voy a aprovechar que esos güeyes están saliendo para tomar agua, güey. Nomás ya no aguanto la garganta, güey. Y el calor más que nada, güey. Está bien cañón el calor ahorita aquí en León, güey. Supongo que en todo México, pero... en León en específico está haciendo mucho calor, güey. ¡Oh, mira! Se abre esa puerta. ¿Creen que tenga que ir para allá? El cabeza de serpiente está en el puente.
Ok, tengo que ir a darme un tiro con el karateka ese. No es karateka, pendejo. Ok, no, pues. Ok, fue mi error, yo lo sé reconocer. No mames, soy una pinche bola, güey. Una bola voluminosa, güey. Yo antes era atlético. ¿Qué pasó con mi físico, güey? Lo tengo que recuperar, sinceramente. No me gusta ser gordo, güey. Es que es como, ay, güey, pues es que cualquiera se deprime, güey. Que te manden al pito dos chavas, no mames. Y las dos por lo mismo, güey. O sea, cuando dos chavas te mandan al pito por el mismo error, yo creo que es motivo como para que pienses que estás de la verga. Estás de la verga y que nunca la vas a romar. Ay, güey. Pinche bostezo, güey. No me estoy en cabrón, güey. Ok. Uno menos. O sea, es que no tengo sueño, güey. O sea, quizás mi cuerpo sí, pero mi mente no, güey. Está muy, muy cañón eso, ¿verdad? O sea, ya saben mis complejidades, güey, cómo son. Ok, entonces para acá arriba. ¡Uy, la verga! Ok, casi mató a aquel vato a la derecha. Que nos aventamos primero ese güey, ¿no? Adiós. Ahorita nos aventamos al que sigue, que es ese. Ok. Prosigamos nuestro camino. Nuestro camino hacia el... Oh, aquí está. El pinche... Sí, ya vi el pinche cámara lenta. Sí, motherfucker. Oh, yeah. Oh, yeah. Pues pinche balazo en la cabeza, ¿no? Ah, ya está, me da una espada, güey. Ok, vamos a matar al pinche monje acá, Shaolin. ¡Oh, la virga! Ok. Acabo de degollar al serpiente, güey. Típica serpiente degollada. Oye, eso es lógico, ¿no? Es el cabeza de serpiente. ¿Por qué cabeza de serpiente? ¡Qué pendejada tan más idiota, güey! ¡Uy! O sea, cabeza de serpiente, le corté la cabeza y se murió, ¿verdad? ¡Qué mamadota! Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir al puntito azul, ¿eh? Que lo bonito de eso es que me quedé con la espada, güey. Eso es algo chido, ¿eh? Me puedo hacer unos muy bonitos relajos. Ah, por cierto, un carnal de ahí me comentó que debería juntar las 6 estrellas, cosa que nunca he hecho. Pero bueno, eso ya lo veré en otro capítulo, espero, güey, porque se me está alargando mucho este. Espero que aquí se termine la misión. Supongo que sí, ¿no? Así es. Pero bueno, carnales, entonces aquí vamos a dejar el gameplay. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya saben que si les gustó, les encargo su like. Y si son nuevos, que se suscriban. Ayúdenme compartiendo el canal. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy buena vibra, carnal. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Bye.